Buenas tardes, me presento, soy el patrullero Eduardo Anderson Gómez Herón, adscrito a la seccional de investigación criminal Pasto. ¿Listo? Aquí está mi identificación, carnet vigente que me necesita como funcionario de policía. ¿Listo? El motivo de nuestra presencia aquí en este lugar es que en contra suya existe una orden de captura, ¿sí? Por el delito de hurto calificado, ¿listo? Emanado por el juzgado cronista municipal de Policarpa, ¿sí? Solicitado por la Fiscalía Cuarta Seccional EDA, ¿listo? Bajo radicado 52-001-6491-2023-004-67. Derecho que atribuye o que conozcas el motivo de su captura, estoy diciendo que es una orden de captura vigente de la fecha 02 de noviembre de 2023, la cual es emanada por el juzgado cronista municipal de Policarpa. ¿Listo? El delito es hurto calificado y agravado. Entonces, en este momento tienes derecho a guardar silencio, que todas las manifestaciones que hagas pueden ser utilizadas en tu contra. Tienes derecho a entrevistarte con un abogado en el menor tiempo posible. Entonces, ahorita te pregunto, ¿tienes abogado de confianza? No, señor. Listo, entonces nosotros identificamos un abogado de oficio para que te asista, ¿listo? Tienes derecho a una llamada para que contactes a una persona sobre tu captura. En estos momentos, pues, señora madre presente, yo le voy a quitar de la captura a ella. ¿Listo? ¿Entiendes sus derechos? Respóndeme. ¿Entiendes sus derechos? Del derecho que tiene una llamada, el derecho que está guardado silencio. El motivo por qué te estamos capturando es que estoy poniendo el conocimiento que te hizo una orden de captura vigente. No sé, pero no sé por qué. No, yo tampoco sé por qué. ¿Listo? Solamente me dicen, vaya, no tienes esa orden de captura y es lo que estoy haciendo. Bueno, sí. Ahora sí. ¿Entiendes por qué te estoy capturando? Es una orden de captura vigente. Muéstresela, jefe, la orden. Muéstresela, mírela, ahí está la orden. Por el juzgado primero municipal de Policarpa. Solicitado. Ya. Yeah. Me presento, soy el patrullero Eduardo Anderson Gómez Herón, adscrito a la seccional de investigación criminal Pasto. Eso motivó aquí nuestra presencia para notificarle una orden de captura que existe en contra suya. Sí, orden de captura número 002. Bajo radicado 52-001-6491-2023-00467. De fecha 02 de abril de 2023. Una orden vigente. ¿Listo? Emanada por el juzgado cronista municipal de Policarpa. Despacho que la solicita es la Fiscalía Cuarta Seccional. Fiscalía 3 Seccional. Fiscalía 14 Seccional. Por el delito de hurto calificado y agravado. ¿Sí? Si es en este momento, te voy a dar a conocer tus derechos que te asiste como persona capturada. ¿Listo? El motivo que se atribuye o el motivo de tu captura. Y aquí estoy poniendo en conocimiento que es una orden de captura vigente por el delito de hurto calificado y agravado. Derecho a guardar silencio, que todas las manifestaciones que digas pueden ser utilizadas en tu contra. Derecho a una llamada para notificarle a un familiar tu captura. ¿A quién vamos a llamar? A mi hermana. Listo, ahora llamamos a mi hermana.
derecho que te entrevistes con un abogado. ¿Tienes abogado de confianza? No, entonces, bueno. Yo voy a hablar notificados uno, un abogado público, ¿listo? Para que te asista. Hey, acá. ¿Listo? ¿Entendiste tu derecho? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, tranquilo. Bueno.